Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez traemos la configuración para el casco que estoy haciendo en esta temporada de cuarentena. Como base tenemos este casco que es tipo Fast con perilla ajustable a la cabeza. Viene con estas almohadillas que ven acá. El casco originalmente viene en este color Ranger Green, verde, oliva, bueno, ese color verde. La primera modificación pues es muy sencilla, es un cover, una funda en color multicam, en patrón multicam. Por eso vamos a empezar. Aquí, pues como pueden ver en la mesa, tenemos todos los accesorios que comprenden la configuración del nuevo casco. Vamos a empezar primero que todo por las almohadillas, cómo acomodé las almohadillas y qué problema tuve con una de ellas. Bueno, aquí ya tienen las almohadillas puestas. Como pueden ver, vienen dos para la parte superior del casco. Bueno, el problema que les comentaba que tuve con estas almohadillas es que en los laterales me quedaban muy ajustados y no me permitía que la cabeza llegara a tope con la parte superior. ¿Qué hice? Reduje con un alicate, por decirlo así, aplasté un poco las almohadillas y ya, me quedaron perfectas. Este velcro que ven acá, también lo pueden ver en el otro lado, es porque ahí va un sistema de tubos de ventilación para evitar el empañamiento, pero de eso ya vamos a hablar ahorita. Vamos a seguir ahora con la parte de la cámara. Tengo una cámara GoPro Hero 5 Black que va en una carcasa para buceo color negro y tiene unas modificaciones en los laterales y en la parte superior para captar mejor el sonido por los micrófonos de la GoPro. Para colocar esta GoPro en el casco tengo este acople que viene especial para adaptar la GoPro en esta parte. Entonces simplemente se coloca la parte de arriba, esto trae una pestaña que se recoge y listo. Para colocar la GoPro simplemente se adapta con la carcasa y el tornillo, los tornillos normales de GoPro. Hay algo que no les dije al comienzo de este video y es que para montar el setup o la configuración de este casco tuve en cuenta tres pilares, por decirlo así, que van a ser como la base para todo loadout. Los tres pilares son la funcionalidad, la comodidad y la estética. Esos son los tres principales aspectos que tuve en cuenta para montar todo esto en el casco. Continuando, pues aquí ya tenemos la GoPro montada y para alimentar esa GoPro utilizo power bank que va en la parte de atrás del casco y se alimenta con un cable USB-C y la power bank en este accesorio. Así queda este accesorio. Como ven, se ve como sucio entre comillas, pero es porque este accesorio venía en color tan, yo lo pinté de negro para que se viera como ese efecto de suciedad. Como le voy a poner varios accesorios en esta parte de acá, preferí ajustarlo al casco también. Los ajusté acá a esta banda y van sujetos al riel como tal del casco. Ya puse aquí la power bank, ahí la pueden ver, ahí está la salida USB para poder darle corriente a la cámara. Bueno, ya coloqué la alimentación para la cámara, como ven llega acá. Este círculo que hice con el cable es para que no genere tanta tensión si llega a sujetarse a alguna rama o algo así. Va por acá. Bueno, ya puse este parche que tiene la función de mantener el cable en esa parte. Acá la pasamos por esta parte del cover y bueno, baja hasta acá. Esto tiene una ranura que hice con un bisturí y acá entra el cable USB que queda cubierto también un poco por esa tela que sobra del corte que se le hizo. Y vamos a seguir con los últimos dos accesorios que nos quedan, este y este. Bueno, vamos a hablar primero de este, que es un sistema antiempañamiento. Es esta cajita negra de acá y estos tubos que originalmente venían en color, bueno, venían transparentes, pero por estética pinté una parte para que en la parte de atrás del casco se viera un poco mejor. Lo que hace este sistema básicamente, esto tiene un ventilador, tiene tres niveles, height, medium y
load y el de apagar. Viene muy completo el sistema, viene para recargar con cable USB del normal. Ya luego les haré un video hablando específicamente de este accesorio, porque aunque no lo he probado en campo, ya he hecho algunas pruebas con él y funciona muy bien. Lo que hace este sistema básicamente es, a través de estos tubos, enviar aire. Dentro de esta caja negra hay un ventilador y eso mantiene un clima entre los ojos, bueno, la cara como tal, y las gafas más estable y no permite que se empañen las gafas. Ya hablaremos más de eso. Por ahora voy a mostrarles cómo es el montaje de esto. Trae acá un velcro macho y se coloca en cualquier velcro hembra. Se puede poner acá, ya, bueno, yo decidí colocarlo atrás para que tenga una estética más o menos como de las cajas de batería que se utilizan para los visores nocturnos. Esta parte de acá es donde entra este accesorio y ya queda completo el sistema. Ya teniendo puesta la cajita del X-Fob de esta manera, ahí ajusta y quedan estos tubitos. Bueno, como pueden ver, entonces entran por esta parte. Para eso son los velcros que les comentaba anteriormente. Hacen ese recorrido en ambos lados y llegan a esta parte frontal de acá. Ya en campo, esto se saca de acá y estos tubitos se meten por los laterales de las gafas para darle alimentación de aire y que haga su trabajo de evitar que se nos empañen las gafas. Esta parte tenemos un velcro hembra para colocar parches, o yo lo utilizo con estos dos velcros adicionales que trae ese pouch. Lo que hago es asegurar esta parte y esta parte, no puede faltar el parche correspondiente. Bueno, como ven, ya quedan pocas cosas encima de la mesa. Ahora vamos con el sistema de comunicaciones. Para esto decidí adquirir unos ZTAC o ZTACTICA de ComTap 2 y los adquirí con los soportes para los rieles del casco. Algunas personas lo utilizan con la diadema, yo los conseguí con la diadema, pero me parece más cómodo con estos soportes. Eso ya son gustos. Luego les voy a hacer un video específico hablando de ellos. Lo comparaba mucho con los eArmor, pero escogí los ZTAC porque pues el sonido, pues en todas las reviews que vi decían que ZTAC hacía un mejor trabajo, y pues siendo un accesorio que uno lo compra para comunicarse, pues que el audio, el sonido como tal sea mejor, pues es un aspecto principal que uno va a tener en cuenta para hacer la compra. ¿Estos en qué fallan? En el cableado no es muy resistente, hay que ser cuidadoso con él. Es mucho mejor el de eArmor. Bueno, ahora volviendo al tema, voy a mostrarles cómo poner estos ZTAC en el casco. Viene para deslizar en esta parte de los rieles del casco. Bueno, ya así quedan montados. Este soporte entra o por acá o por acá, por donde les quede más fácil. Ahí entra, ajusta. Tiene dos posiciones, una así para estar en descanso y una que está más adentro, que es acá. Obviamente cuando no los tiene puestos, esto no queda tan metido. Y esta parte es importante, este cable conecta las dos partes del headset. Debemos ser cuidadosos en el sentido de que este cable tenga la posibilidad de hacer este movimiento sin que se genere mucho estrés, mucho estiramiento de este cable. Yo lo tengo hasta ahí porque no pienso echarlo hacia adelante, sino si en algún momento necesito, los pongo es más hacia la parte de atrás. Y va hacia acá. Aquí lo ajusté. Igual esto al tirar cede, entonces no se va a tener ese problema de que no esté tan tensionado el cable. Igual acá, entonces hay que tener en cuenta que se puede hacer este movimiento sin que el cable sufra. Lo pueden ver en todo su esplendor, el casco ya listo para juego, con sistema de comunicación, sistema de grabación, sistema antiempañamiento. Eso ha sido todo para este video. Muchas gracias por ver. Si tienen algún comentario, si creen que hay algo que se pueda hacer de todo este montaje de una forma más eficiente, déjenmelo en los comentarios, a ver cómo lo han hecho ustedes, y así vamos generando una retroalimentación tanto para mí como para toda la comunidad. Bueno, también si quieren pueden mandarme a mi fanpage en Facebook fotos de cómo ustedes tienen
montados sus cascos, qué les tienen, qué no les tienen. Yo creo que algunas cosas van a cambiar con el tiempo. Cada uno tiene sus necesidades. Yo creo que por fin conseguí un setup para mi casco que me deja muy contento y bueno, ya vamos a ver cómo se comporta en campo. Muchas gracias por ver el video. Un abrazo para todos. Síganse cuidando. Espero que esto pase pronto y nos podamos volver a ver en campo. Un abrazo. Ha 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 ha